Okay, good afternoon, everybody. Today we're gonna start our class. Today is Saturday. Okay, Saturday, May 8, 2021. Okay, so we're gonna start our class by making a little review about the previous class. Vamos a hacer un resumen de la clase anterior, ¿verdad? We were talking about the greetings. Okay, I guess you are new in the class. Ustedes son nuevos en la clase, ¿es cierto? Daniel y Jair. Sí. Okay. Okay, listen. We were talking about the greetings, okay? We got formal and informal greetings. Tenemos saludos formales e informales. Los greetings son los saludos, ¿verdad? Okay, we were talking, estábamos hablando de que cuando utilizamos saludos, por ejemplo, we say good morning en la mañana, ¿verdad? Good afternoon, buenas tardes en la tarde. Good evening, good night, okay? Hay una algo importante about good evening y good night, que ambos significan lo mismo, ¿verdad? Buenas noches, good evening y good night. Only that we use good evening like at the beginning, okay? When we go to a place and then we get in the, for example, in a house, then we say good evening. And then when we are leaving, we say good night, okay? Cuando llegamos a un lugar, como bienvenida, decimos good evening, ¿verdad? Y cuando nos vamos, decimos good night, ¿okay? That's the difference. Esa es la diferencia entre good evening y good night, ¿okay? Pero ambos significan lo mismo, buena noche. Solamente que uno es un saludo y el otro es una despedida, ¿okay? Good evening es saludo, ¿verdad? Y good night es despedida, ¿ya? En la noche. Los dos son para la noche, as I told you, but for welcome and farewell. We got formal and informal greeting. También tenemos saludos formales. Hey, hello, hello, ¿qué es? ¿Un saludo formal o informal? ¿Quién sabe? Oh, it's a formal greeting, okay? Un saludo formal. Hello. Good afternoon, Roderick. Welcome to the class. Bienvenido a la clase, Roderick Montalvo. Es Roderick, yes. Roderick. I ask you, okay. I ask you, okay. Yo le hago la pregunta, ¿verdad? I want you to tell me present. Yair, Daniel, and Roderick. Tell me present, me dicen presente, por favor. Present. Hey, Daniel. Present, profesor. Okay. Let's first talk about the rules. Okay, se me había olvidado, como esta es su primera clase, ¿verdad? La primera clase que ustedes están conmigo. Bueno, es importante decirle que ustedes todos son virtuales, ¿no? Algunos, creo. Ustedes son de la plataforma o son Sí. de Daniel también. Sí, profesor. Bueno, es importante que sepan que ustedes, Roderick también, Roderick como que está tratando de conectarse y se le va la señal. Sí, dígame, profesor. Okay. ¿Usted es virtual o es de módulo, modular? Virtual, Ah, ok, virtual. entonces los tres son virtuales. It is important for you to know, es importante que sepan que esto es una nota, ¿verdad? La asistencia a las clases, que ¿ok? Los sábados. Todos los sábados es importante que ustedes estén en la clase porque ustedes son virtuales, no son modulares. Ya, los modulares sí, ellos no, ellos dan por módulo, pero ellos también tienen trabajo, ¿verdad? Entonces acá, para ustedes, les soy sincero. No es que sea más fácil, sino es que como ustedes dan clase, yo trato de que los trabajos se los hago más, ¿me comprenden? O sea, que no tienen que estar llenando, el módulo no lo van a llenar, ¿estamos claros? ¿Ok? Para que sepan, ¿ya? El módulo nada más para ustedes es una guía, ustedes solamente tienen que hacerme los trabajos que yo les envío a la plataforma y ya. ¿Ya? ¿Estamos claros? Yo pienso que es más fácil, porque el módulo es
hay que hacer todo eso. Ustedes no, ustedes nada más hacen los trabajos. Yo selecciono qué trabajo les mando y ya, no, no son complicados, son trabajos cortitos, ¿eh? Como ustedes están dando clases, porque la diferencia es que ustedes están dando clases, ¿me comprende? Ustedes tienen que dar una hora de clase todos los sábados, y entonces por eso que yo les facilito un poco a la hora de los trabajos. Pero los modulares sí, porque ellos tienen que, ellos están con su módulo allá, tienen que hacer todos los trabajos que están allí. Esa es la ventaja que tienen ustedes, los de virtuales. Me están escuchando clarito, ¿verdad? Pero lo que sí les voy a decir es que la asistencia a las clases puntuales es una nota también, ¿estamos claros? O sea, ustedes van a trabajar más suave que ellos, ¿verdad? Pero tienen que dar clase todos los sábados. ¿Estamos claros? Para que estemos claritos, ¿ok? Allí estamos claros en eso, ¿verdad? Que la asistencia es una nota, ¿cierto? Sí, así es, profesor. Ok, gracias. También es importante que sepan, o sea, yo no les voy a decir que prendan la cámara. El que quiere prender la cámara la puede prender, pero si no, bueno, pueden quedarse así como están allí. Pero yo siempre hago preguntas, ¿verdad? Yo de repente digo, Yair, respóndame esto, léame esto. Yo puedo decir, Daniel, léame el párrafo tal. Si estoy hablando de algo, yo puedo decir, Roderick, usted hizo el trabajo tal, díganme, háblenme un poco de esto. O sea, yo siempre voy a estar pendiente de hacerles preguntas. De esa manera yo me doy cuenta que si están en la clase o no están en la clase, porque a veces... Ustedes saben que esta modalidad virtual, a veces hay estudiantes que se conectan, pero bueno, dejan la computadora y se van y ya, y el profesor queda hablando. No, yo siempre estoy tratando de, ahorita en la clase que tenía anterior, que era en... hacer trabajos, ya ellos saben cómo es mi metodología, o sea... Yo le estoy diciendo a ustedes tres porque como es la primera clase que han tenido conmigo, virtual, la primera clase para ustedes, entonces ya ustedes sepan que bueno, que yo siempre voy a estar pendiente o estar preguntando, que tienen que estar bien pendiente de lo que yo, de la clase, porque yo en cualquier momento puedo llamar a cualquiera de ustedes y le digo, bueno, tienen que hacer esto y esto y esto, ¿ok? Para que estemos claritos en eso, que no es prender la computadora y dejarla ahí ya, no, o sea, la clase tiene que estar aquí, y todo eso yo lo tomo en cuenta, la participación de la clase, y todo eso, por eso que ustedes tienen, o sea, como les dije, la ventaja de ustedes, ante los modulares es eso, que te tienen menos carga que ellos, ¿verdad? O sea, no tienen que hacer el módulo no me lo tienen que hacer, ya les digo de salida, solamente los trabajos de la plataforma, ¿estamos claros? Solamente los trabajos de la plataforma, para que estemos claros, ¿ok? Pero como les dije, lo importante es la asistencia de los sábados en las clases a esta hora de las 2 a las 3, ¿verdad? Si empezamos más rápido, de repente salimos unos minutos antes, así que es mejor también así. Por eso que tienen que tratar de estar temprano en la clase. Ok. Then, let's continue with the class. Bueno, vamos a seguir con la clase, ¿verdad? We were talking, okay, about, we were talking about the greetings, as I say, formal and informal greeting, ¿verdad? Saludo formal, hello, informal, hi, ¿verdad? También hablamos un poco de los regular y regular verbs, los verbos regulares y irregulares. I want you to make a workshop, quiero que me hagan un taller rapidito aquí. Can you see this classroom language? ¿Pueden ver esto que dice aquí, classroom language? ¿Lo ven bien allá? ¿Lo ven bien allá? Se ve muy chiquito, profe. ¿En el módulo lo tienen? ¿Tienen el módulo ahí al lado? El módulo debe estar. ¿Qué página es? Es de las primeras. Ah, sí, aquí está. ¿Ya lo vieron? Página 13. Ajá, de los primeros. Ahí dice welcome. Tiene, I don't understand. Can you repeat that, please? I don't know. May I go to the toilet? ¿Lo vieron?
Okay, I guess you made that in the platform. En la plataforma ustedes hicieron esto, ¿cierto? Sí. Okay, I want you to give me some answer. Yo quiero que ustedes me den la respuesta de yo les pregunto, ¿verdad? Usted me dice qué es en español. Por ejemplo, I don't understand. ¿Qué significa esa? I don't understand. No entiendo, significa. Repeat that, please. Esa. ¿Cuál? Can you repeat that, please? ¿Puedo repetir eso, por favor? Sí, exactamente. I don't know. No sé. No sé, exacto. Significa así mismo, no sé. Can you help me, please? Can you help me, please? Esa es, puedes ayudarme, por favor. Exactamente, exactly. May I go to the toilet, please? May I go to the toilet, please? Es lo mismo que decir, may I go to the bathroom, please. Es lo mismo. Nada más que acá cambia toilet. May I go to the toilet, please. ¿Puedo ir al baño, por favor? Dice. Can I come in? 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 Esa es, puedo entrar, creo. Ajá, sí, puedo entrar. Can you say that again? Es lo mismo como decir, can you repeat that? Como lo mismo. Can you say? ¿Puede decir eso, por favor? Sí, exactamente. Bien, puede decir eso de nuevo, por favor. Dice, what does mean sesh? ¿Qué significa, verdad? Eso es ahí, la palabra abajo es como alemán. La otra, what do we have to do now? 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 ¿Qué tenemos que hacer ahora? Exactamente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? What page are we on? What page are we on? What page are we on? ¿En qué página estamos? ¿En qué página estamos? Exactamente. How do you say in English? ¿Verdad? Es como tú dices, por ejemplo, how do you say reloj in English? Okay, así, por ejemplo, ¿no? How do you say casa in English? ¿Verdad? ¿Cómo tú dices casa en inglés? Eso, ¿verdad? I'm ready. May I start it? I'm ready. May I start it? Eso cuando estamos... Teacher, may I start it? Teacher, estoy listo, puedo empezar, ¿verdad? La otra dice, I don't have a book, puede ser, I don't have a pen.
Le puede decir, I don't have a pen, no tengo una pluma. Can I borrow one? Me puede prestar una, ¿verdad? Dice, may I open, puedo abrir, o may I close the window, puedo cerrar la ventana. What is the homework? What is the homework? What is the homework? ¿Qué significa eso? A ver. What is the homework? ¿Cuál es la? ¿O cuál es la tarea? ¿O qué es la tarea? ¿Qué es la tarea, teacher? What is the homework? Okay. So, let's go now for the topic that I want you to get in. Okay, vamos al tema que vamos ahora sí, ¿verdad? Possessive pronoun, dice los posesivos, los pronombres posesivos. Okay, so I'm going to explain this topic. It's a little confused, but if you pay attention, you can get it. Okay, este es un tema un poco, tienen que prestar bastante atención, ¿verdad? When I'm explaining, cuando estoy explicando, dice possessive pronoun. Un pronombre posesivo replace a possessive adjective, y se reemplaza un pronombre, un adjetivo posesivo. Dice, plus noun, to avoid repeating information that is already clear. Okay, what is a possessive pronoun? ¿Qué es un pronombre posesivo? Cuando nosotros en español decimos, por ejemplo, usted dice, por ejemplo, yo compré una bicicleta, ¿verdad? Usted dice, yo compré una bicicleta. Mi bicicleta la bici es mía, ¿verdad? La bici es mía, ¿verdad? Usted dice así. Entonces, para no decir, esta es mi bicicleta, usted dice, it is mine, es mía, ¿verdad? Mine, ¿verdad? ¿Ok? También, usted dice, por ejemplo, he has a book, él tiene un libro, ¿verdad? His book is blue, su libro es azul, ¿verdad? ¿Ok? Para no decir el libro de él es azul, usted dice his, su, ¿ya? Ok, I mean, ¿qué quiero decir? Que en español nosotros decimos su, por ejemplo, este es mi libro, ¿verdad? El libro es mío. Para decir mío, en inglés nosotros decimos mine, ¿verdad? ¿Verdad? Tuyo, por ejemplo, el libro es tuyo. The book is yours. Nosotros decimos, el libro es tuyo, ¿verdad? En inglés se dice yours, ¿verdad? Yo digo, la almohada es de él, es suya, ¿verdad? Es suya, pero de él, ¿verdad? Estamos hablando de una persona, de hombre. Entonces usted dice, the pillow is his. Si es una mujer, usted dice, the pillow is hers. ¿Ok? Hers. Suya, ¿verdad? Suya. ¿Ok? Si es, por ejemplo, la almohada es nuestra, usted dice, la almohada es nuestra, ¿verdad? Pero en inglés, ¿cómo se dice? The pillow is ours. Ours. Es nuestra, nuestra, ¿ya? De ustedes, dice, la almohada es de ustedes. The pillow is yours, de ustedes. La almohada es de ellos, ¿verdad? Es suya, pero de ellos, ¿verdad? Dice, the pillow is theirs. Okay, can you see the PowerPoint? ¿Pueden ver el PowerPoint ahí donde dice possessive pronoun? ¿Se ve bien? Sí. Ok. Bueno, yo sé que es un poquito confuso, ¿verdad? Este tema. Está como un poco confuso, ¿ya? But right now we have a practice, pero ahorita tenemos una práctica. One example. Ahora yo quiero que ustedes me traduzcan esto, ¿verdad? Ustedes son tres, así que cada uno me va. Do you know how to use the Google Translator or DeepL Translator? Ustedes saben utilizar traductores, ¿verdad? En internet. Sí.
De las clases, en las primeras clases yo estaba hablando de los traductores, pero bueno, ya yo sé que usted es sexto año, 12, ¿verdad? 12 humanidades, ya saben eso. Yair, usted ve la primera que dice: María compró una casa, la casa es suya, ¿la vio? La oración. ¿Lo traduzco en inglés? Español e inglés. Y me la escribe en el chat de este de aquí. Usted sabe utilizar el chat de aquí, ¿verdad? A mí, ¿cuál me toca, profe? ¿Cómo? A mí, ¿cuál me toca? Ya voy, ya le voy diciendo. Después, ¿a quién le dijo ahorita? A mí, ayer. A Yair. Bueno, Daniel. Daniel, le toca la segunda. ¿Ya la vio? Daniel, la segunda. Sí, Dice, profe. ellos tienen varios carros. Dice, los carros son de ellos. Me la traduce en inglés. Y la última le toca a usted, le toca a Rodri, ¿ok? Rodri, le toca la última, ¿ok? Dele. Ajá. Ah, ya, ya me chateó aquí. Ya llegó una. Vamos a esperar que lleguen los otros. Yair ya la mandó. Ok, bien, Yair. ¿Te lo leo? Ah. ¿Lo tengo que leer? Ahora la leemos. Sí, Ah, bueno. ahora, pero vamos a esperar a que los demás terminen. ¿Eh? Ya, listo, Daniel también mandó la de él. Dejarse ver el card. Ajá. Bien, bien, perfecto, perfecto. Así mismo era. Ok, lo voy a arreglar acá para ponerlas bien. Y ya también acá, Rodri también, we have a far. Okay, what I want you to tell me right now. La número uno que le tocó María, la lee por ahí. María bought a house. The house Yes. in hers is hers. Ah, bien, correcto, bien, bien, muy bien. Next, siguiente. Ellos tienen varios carros, los carros son de ellos. They have several cars, the cars are theirs. Bien, 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 muy bien. They have several cars, the cars are there. Bien. Next. Nosotros tenemos una finca, la finca es nuestra. We have a farm, the farm is ours. The farm is ours. The farm is, okay. Bien, the farm is ours, okay. ¿Qué quiero que vean allí? ¿Verdad? Those are possessive pronouns. Esos son los pronombres posesivos, ¿verdad? Por ejemplo, la casa es suya, ¿verdad? The house is hers, suya, ¿verdad? Ahí se lo subrayé, lo vieron en rojo, ¿verdad? Suya, hers, ¿verdad? Están hablando de ella, ¿verdad? María dice, los carros son de ellos. The cars are theirs. Esto aquí también hay que subrayarlo.
Ahí está subrayado, ¿lo vieron? Theirs, de ellos, theirs, suyo, ¿verdad? De ellos, ¿verdad? Theirs. Nuestra, dice la finca, es nuestra, nuestra. Ours, our. Those are possessive pronouns. Esos son los pronombres posesivos, ¿ok? Ahora sí me comprendieron lo que les quiero decir. Esos nombres posesivos. If you see, si lo ven aquí, ¿están viendo donde estoy señalando? Señalo con el cursor, ¿se ve? ¿Se ve donde señalo? Sí. Bueno, ajá. ¿Verdad? Ajá. Dice mine, mía, ¿verdad? Yours, tuya. His, de él, suya, ¿verdad? O suya, de ella. Her, suya, pero de ella, ¿verdad? De mujer. Que ours, nuestra, nuestro. Yours, de ustedes. Y theirs, de ellos, ¿verdad? Esos son los pronombres posesivos, ¿ok? Solamente que cambian a inglés. Es como nosotros decimos, es nuestra, ¿verdad? Es suya, ¿verdad? De ellos, nuestra, ¿verdad? Inglés, ¿verdad? En la forma como le, como dice ahí, hers, theirs, ours, yours, también his, hers, ¿ok? Y así. So, right now, ahora dice, tenemos una a little practice, una práctica. ¿Ahí lo ven bien? Número uno, ¿la número uno la ven? Sí. Dice, both house yard. Nosotros compramos esa casa el año pasado. ¿Y qué sería ahí? De acuerdo a lo que están acá arriba. Casa el año pasado. Iris. Si usamos nosotros, sería ours, ¿ok? ¿Están viendo dónde estoy señalando? Con el cursor, ¿se ve? Ajá. Sí. Bueno, ajá, ok. Es ours, nuestra, ours. O sea, we es nosotros, ¿verdad? Pero si yo quiero decir nuestra, es ours, ¿me entienden? Por ejemplo, I es yo, pero yo quiero decir mío, mine, ¿ya? Tú es you, ¿verdad? Pero si yo quiero decir tuyo, yours, ¿verdad? Él es he, ¿verdad? Pero si yo quiero decir suyo de él, es his. She es él. Si quiero decir suyo de ella, ¿verdad? Suyo, es hers. We es nosotros. Pero si yo quiero... Okay, this car, el número dos, this car belongs to Mr. Dice, this car, este carro pertenece to Mr. and Mrs. Smith. Dice, este carro le pertenece al señor y a la señora Smith. It is, ¿de quién es? It is, ¿cuál sería ahí? It is, my, your, his, her, ours, or theirs. ¿Qué sería allí? Si está hablando de Mr. and Mrs. Smith, ¿qué sería allí? It is. When I say, cuando yo digo Mr. y Mrs., cuando yo digo señor y la señora Smith, ¿de qué estamos hablando? Nosotros, ellos, tú, él o ella, ¿de quién estamos hablando allí? Ellos, profe. De ellos, ¿verdad? Y si yo digo que es they, es ellos, ¿cuál sería entonces aquí? It is. Her, profe. Theirs, theirs, esta, theirs, ok. Theirs, es suya, ¿verdad? Porque estamos hablando de ellos dos, de they. Así que sería theirs, ok. La otra dice, I think I saw John drop this pen. Dice, yo creo que vi que a John se le cayó su pluma. I think it is, yo creo que es. ¿De quién sería entonces?
Si estamos hablando de John, ¿qué sería allí? John viene siendo como he, ¿verdad? Como él, pero estamos hablando de John. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Mine, your, his, her, or our, or theirs. ¿Cuál sería de estos? Your, profe. No, his, his. No. His, his, porque estamos hablando de John, ¿verdad? De él, ¿verdad? Yo digo, yo creo que a él se le cayó la pluma, por decirlo así, ¿verdad? Yo creo que la, así que creo que la pluma es de él, es his, ¿ok? Ahora sí, yo sé que, I know it's a little confused, yo confundí un poquito, but if you know, pero si usted sabe, los pronombres bien y se aprende esto, tiene que aprenderse esta tablita que está arriba, ¿la vieron? La tablita ahí donde está el lápiz. Si usted se aprende esa tabla, usted sabe todo esto. Estos pronombres posesivos. ¿Estamos claros? Yo sé que es un poquito confundido, pero bueno, hay que ir ahí poquito a poquito. Este libro es... It has my name on it. Tiene mi nombre. Entonces, ¿de quién es el libro? This book is... ¿Qué sería ahí? ¿Qué sería ahí? Mine, yours, his, her, our, or they. Si estoy hablando de mí, tiene mi nombre en él, dice, de mí mismo, de ustedes, pues también. ¿De quién es el libro? This book is. Mine, este libro es mío, ¿verdad? Porque él dice allí. Tiene mi nombre en él, así que this book is mine. Sería la primera, mine. Es mío, este libro es mío, ¿verdad? Number five, dice número cinco. My brother and I. ¿Qué significa eso? Mi hermano y I, ¿qué es? I. ¿Qué significa I? ¿Qué pronombre es? Yo, tú, él, nosotros o ellos. ¿Cuál? Yo, tú, él, ella, él, nosotros o ellos. ¿Cuál sería I? Se escribe como una I. Dice, my brother, mi hermano y yo made that chair. Hicimos esa silla. It is, ¿de quién es la silla? It is. Si yo digo, mi hermano y yo hicimos esa silla, ¿de quién es? ¿Iris? Nosotros. Ah, de nosotros. ¿Pero cómo se dice de nosotros? ¿O nuestra? La estoy señalando ahí. ¿Iris? Ours. Ours, exactamente. Es nuestra. Es nuestra. Dice, excuse me. Disculpe, y si usted lo olvidó llevárselo, entonces si yo le digo a usted de quién es, this phone is, y yo digo, pero, disculpe, este teléfono es, usted olvidó llevárselo, de quién es, disculpe, este teléfono es de quién, excuse me, this phone is yours. Disculpe, este teléfono es suyo. You forgot to take it with you. Y si usted olvidó llevarlo, ¿verdad? Dice, her sister drew the picture. Su hermana dibujó el cuadro. It is. De la hermana. It is. ¿Cuál sería ahí? Mine, your, his, our, day. ¿Qué sería allí?
experiencia. George. No, porque dice su hermana, mire, yo sé que está un poco complicado, no se preocupen, pero ustedes denle, que ahí vamos aprendiendo, no se preocupe, ¿verdad? Her sister, su hermana, dibujó el cuadro, drew the picture, ¿verdad? Iris, ¿de quién es? Es de... Iris. Hers, de ella, hers, ¿verdad? Es Iris, hers, es de ella, ¿ok? Que okay, por ahí vamos con calma, no se preocupe, que yo sé que esto está complicadito. No es que esté complicado. Le confunde una cosa con otra, ¿cierto? Porque uno está de que she, hers, he, his, you. Tienen que aprendérselo así, miren, usted solo aprende así. I, mine, ¿verdad? O sea, yo, mío, ¿verdad? I, mine, mío. You, tú, ¿verdad? Tú, yours. Tuyo, ¿verdad? He, él, his, de él. She, ella, hers, de ella. It, ¿verdad? It, no tiene posesivo. We, nosotros, ours, nuestro. They, ellos, theirs, suyo, ¿verdad? Yo, suyo. Bueno, ahí vamos, con calma. Dice... The little boy should give the ball to me. El niño pateó, dice, deme la bola a mí. Dijo, deme la bola a mí. ¿De quién es? It is mine. Ah, mine, puede ser mía, es mía, exactamente. Dice, that is, esta es la número 9. Dice, Daris, el parmesor dice, nosotros lo compramos anoche en la tienda. Entonces, ¿de quién es? Daris. We. Ours, ajá, nuestra, our. Está bien, porque es we, ¿verdad? Pero es ours, es nuestra, ¿ok? Ahí vamos bien. Number 10, número 10. The bicycles were, dice, so they rode them home after school. Así que ellos manejaron desde la casa hasta la escuela. Entonces, ¿de quién era? ¿The bicycle where? ¿De quién era? Our. Our no es nuestra, es otra. Dice, así que de... De ir suya. Ellos, theirs, ok. La número 11 dice: Are you sure this book belongs to your mother? Dice: ¿Estás seguro que este libro le pertenece a tu mamá? Dice: Yes, it is. Si dice: ¿Estás seguro que este libro le pertenece a tu mamá? Y él dice: Yes, it is. ¿Qué sería ahí? Sí. It is. Hers, suyo, porque de ella era chibra, ella, mamá, de ella, hers. Yes, it is hers. Bueno, ahí vamos, ya nos estamos acercando más, está bien. Dice, this is yours, este es de ustedes, dice, este es de ustedes. Se lo voy a decir porque está con Jordan de Gary. Jordan es el espagueti. It is ours, es nuestra. Well, I don't know if you have any question. Bueno, ahí vamos a quedar aquí, ¿verdad? Recuerden que los trabajos en la plataforma, no sé si tienen alguna pregunta sobre los trabajos de la plataforma, alguna pregunta, algo que no entiendan. Me pueden preguntar ahorita mismo. ¿Tiene alguna any question? ¿Tiene alguna pregunta? ¿No hay duda?
No, profe. Ok, el lunes en la mañana ya pueden ir viendo los trabajos que siguen. Ya ustedes estaban trabajando, ¿verdad? Mandaron los trabajos. Tienen que ir mandando. Si alguno me dice. Ok, C403-1097. Enviar este número. C403-1097. Mi nombre es, ni le dije el nombre, disculpe. Heriberto Fuller de León. Heriberto Fuller de León. Okay. Ahí está mi nombre. Okay. Cualquiera cosa, me consulta, ve, teacher, no entiendo esto, o cualquier cosa, ahí está, ok, mi número de teléfono. Tienen que entregar el módulo, solamente que post trabajo, que estamos. ¿Comprende? Para que no estén llenando ese módulo, ok. Estamos claros. Clarito ahí, que no tienen que entregar nada del módulo, o sea, tienen que trabajar con el módulo, pero lo que yo le pongo en la plataforma solamente. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí. También, acuérdense que también hay trabajos que de repente usted no va. Sí. Ok, bueno, ya vamos terminando la clase. Ok, so then see you next Saturday. Nos vemos. ¿No hay más preguntas? Ok. ¿No hay más preguntas? No. Nos vemos el próximo sábado. Dios los bendiga y que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos, okay. Pues, muchachos. Ya saben, puntuales a la. Profe. Puntuales. Chao, profe.